antes que algo más haya entrado por la parte de abajo, la gente siga ingresando. Rancho El Dorado de Marco González. Ganadería, mi amigo Alejandro, por favor, representarla. Como dijo en la canción, para que el ganado esté bueno, no hay mejor que lo cuida. Pase de lisa, ¿cómo se llevó a cabo lo que es el sorteo de toros y jinetes? ¿Algún? Amigo Alex, es el momento de hacerle saber a todo el público donde quiera que se... No te pedimos favores especiales. Yo ya lo he pagado. Así de buena. ¡Ay, jaripeo! ¡Suerte para todos! ¡Sí, señor! Los que vienen de la Nueva Florida. Ahí les van los infinitos de Sinagüena. El saludazo, hombre. No, hombre, porque al rato nos salga. ¡Listo, mi banda muerta! ¡Claro que le dejó acá la herramienta! ¡Y ese toro es el sueño! ¡Este toro con esta revuelta! ¡Se está quitando el panda! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! Historia cierta. Esto le pasó a un trailero que dio ride a una muerta. Siempre. Gracias. Saludos a la Sierra Mojada y a mi primito chulo que no toma más que pura agua. Everybody. Y ese jinete pide el aplauso y el reconocimiento de todos ustedes. Si les gustó la entrega y la lucha del Teconcito, pide el aplauso tanto ganadero como jinete. Y otra diana de la banda Sinal. Por libérame de esta pena. Por favor, dile que vuelva. Rayo, acciona, no acciona. Estos son los atrevidos. Son los de Juan Mascarero. Los de Rancho El Dorado. Y dice: Finalizó la jugada, la segunda jugada aquí de Rancho El Dorado en Turián, El Bajo, y me encuentro pues con nada más y con nada menos el Borre y mi compa Julio. ¿Cómo anda, compa Borre? Andamos al millón, muy contentos de que la gente nos haya recibido, muy amables, muy acogedores. Gracias a Dios terminamos la jugada, muy contentos de que para el próximo año ya nos contrataron y primeramente Dios le dijimos que vamos a traer lo mejor. Apenas iba a su tercer toro y ya anunciaron que estaban contratados para el otro año, no con 5, sino con 10 toros. ¿Qué sentimiento te da a ti eso, mi amigo Borre?
pues la verdad me llena de orgullo porque pues nunca pensamos estar en estas plazas. La gente es muy importante, es muy exigidora y le digo a mi hermano, vamos a traer lo mejor. Vamos a traer lo mejor para que la gente salga contenta. Mi amigo Julio, tú que eres gran parte fundamental de Rancho El Dorado como el caporal mayor, o sea, no mayor de edad, ¿verdad? Porque no, eres joven, ¿sí o no? Sí, soy joven todavía. ¿Cómo viste tú la participación de hoy, que es el segundo compromiso ya que tuvieron uno en San Isidro? No, pues la mera verdad, estuvo bueno el jaripeo, la gente quedó contenta. Nos llevamos 3 porrazos de 5, 2 quedas, pero las quedas igual tuvieron buenas. Los toros respondieron y gracias a Dios pues nos vamos contentos. Patrón, un aumento porque se la rifaron el día de hoy. Estuvo muy buena la jugada. Mi compa Borre, ¿cómo te sientes tú al conllevar la responsabilidad de, pues ahora sí que saber ver cómo juegan los toros, del hacer que los toros jueguen? Pues mira, como dices, esto es algo muy, es un trabajo muy dedicado, que llevamos tiempo, como lo es Julio, es una parte muy fundamental. Le digo, ahorita veníamos nerviosos porque pues la verdad con las personas con las que nos enfrentábamos, los jinetes, son de calidad. Ahorita, pues, le dije a Julio, ¿sabes qué? Con que los toros respondan, no importa si todo se queda, con que la gente salga contenta, nos vamos bien. La verdad era un compromiso muy grande. Sabíamos a las personas que nos enfrentábamos. En el último toro que echamos, la mareada, le tocó al Ricky Rincón. Nunca pensamos verlo tumbado. Es un jinetazo, saludazos a la mareada. Esta es una suerte. A veces es como una moneda en el aire. Ahorita le tocó perder, mañana tal vez ganar. Pero nos sentimos contentos, muy felices, la verdad. No pensábamos ver volvido para el próximo año. Ahí se demostró la gran jugada de Rancho El Dorado. Pues bueno, nos despedimos desde Turián El Bajo. Le mandamos un saludo a Marco hasta San Isidro, Nahuatche, que jugó con 10 toros, 15 atrevidos el día de hoy. ¡Vámonos! Saludazos a toda la gente que nos sigue, que nos está apoyando. Saludazos al amigo Chris. Gracias por todo el apoyo, viejón. A mi mamá, a mi papá, a mi hermana. ¡Ah! ¿Cómo, Julio? ¿A la novia, a algo? No tengo novia. ¿Soltero disponible? Tengo saludos a mis hijas, que las quiero mucho. Bueno, ni tan disponible. Vámonos, gracias por ver el video, dejen su like, su comentario. Bye.